Hello, good evening. How are you? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo su día? ¿Cómo está su noche? Ya casi vamos a comenzar. It's fine, teacher. Wonderful. Me alegra saber que estén bien. Ya casi comenzamos, pues faltan un par de segundos. Espero que no esté lloviendo por allá, por donde ustedes residen. Por aquí está lloviendo algo fuertecito. Sí, acaba de pasar la tormenta fuerte. Ahorita no, bueno, aquí donde vivo, no por el momento no está lloviendo. No, pues si no está lloviendo, eso está muy bien, ¿verdad? Aquí sí se acaba de venir nuevamente, empezó como eso de las 6 de la tarde, y empezó un poco más tarde y otra vez empezó a llover hace poquito. Casi que como a las 4 a las 8 empezó la tormenta. Pero esperemos que no vaya a afectar mucho con lo que es la conexión, porque más que todo es lo que se... Bueno, da problema, ¿verdad? La conexión en el caso de los del internet y todo eso. Así que ya vamos a comenzar, pues son las 8 de la noche. Para el día de hoy tenemos el midterm. Vamos a trabajar el examen y si terminamos, pues antes de que termine la clase, vamos a continuar con la sesión número 4, que era lo que estábamos estudiando el día de ayer. Y vamos a comenzar, ¿verdad? Les quería comentar algo antes del comienzo, ¿verdad? De lo que es la clase. En el caso de la plataforma, ¿verdad? Recordemos que hay que tener bastante cuidado con respecto al apóstrofe y a lo que es la tildación. Puesto que en el caso del apóstrofe, ¿verdad? Es recto y las tildes van inclinadas. Entonces, en algunos casos, su respuesta parece estar buena dentro de lo que cabe el estándar en lo que es en la plataforma. Sin embargo, la plataforma le pide que utilice el apóstrofe. Entonces, como es una tilde la que se registra, por eso no alcanza la plataforma a registrar que es el apóstrofe en lugar de una tilde. Para los que están desde una computadora, si tienen el mismo problema que yo tengo, ¿verdad? Que no nos saca el apóstrofe, es mejor utilizar la combinación de letras. A mí no me toma ni siquiera la combinación de letras, pero es es la Alt-39 y así pueden sacar ustedes el apóstrofe. Y si no, pues en el celular hay que irse a los caracteres especiales en el teclado del celular, ¿verdad? Solamente eso. Y veamos acá. Buenas tardes, noches, ¿verdad? En el caso de lo que son las fichas para el siguiente módulo, las fichas que les han mandado, esas fichas, todos los módulos la van a llenar. Todo inicio de módulo se van a llenar. Donde le preguntan si ha recibido alguna otra capacitación, en este caso ahí les quedo debiendo la información, porque no sabría decirles a qué clase de capacitación se refiere, si sería del mismo curso o otra capacitación dentro de las que ofrece INSAFOR, ¿verdad? Entonces, ahí sí les debo la respuesta. Tendríamos que hablar o tendría yo que preguntarle mañana a lo que es la coordinadora para que alguien de lo que es administración nos pueda explicar, ¿verdad? Si en este caso en las preguntas si ha recibido otra capacitación, si se refiere directamente al curso de nosotros, usted tendría que decir sí, ¿verdad? Puesto que ya recibió el número 1 y va para el 2. O si se refiere a alguna otra capacitación de parte de INSAFOR, ¿verdad? Esa pregunta sí, no podría contestársela yo, decirle sí o no, porque ya eso es parte del proceso administrativo. Pero la ficha sí, todos los módulos nuevos que ustedes cursen hasta el final van a recibir
la indicación de llenar nuevamente los documentos, ¿verdad? Van a tener que llenar los documentos siempre. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Todo bien, teacher. Vamos a continuar entonces. Entonces vamos a pasar a hacer el examen con respecto a lo demás. Sí, por favor, el correlativo del módulo que ustedes llevan siempre va a ser ese, ¿verdad? En el caso de la ficha nueva va a ser módulo 2, ¿verdad? Principiantes 2 o módulo 2. Principiantes módulo 2, ¿verdad? Así sería. Entonces, esa sería la que ustedes tienen que poner y ya en el próximo módulo ustedes van a poner principiantes 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando llegue el intermedio va a ser intermedio 1, 2, 3 y así sucesivamente. Okay. Teacher, perdón, ayer no pude estar por problemas técnicos y las indicaciones para el examen de hoy. No, no se preocupen, ese es el mismo de la plataforma, ¿verdad? No hay ninguna indicación en especial, para serles honesta, pues no es un examen que yo vaya a desarrollar, ¿verdad? O que sea de mi parte, sino que solamente el examen de la plataforma, entonces aquí lo vamos a ir contestando juntos. Ah, ok, en el caso que ya lo contesté, solo para verificación. Sí, lo puede ser solo para verificación, si algún ejercicio le ha quedado pendiente, ¿verdad? Y todo lo demás, pues así se puede hacer solamente para que lo verifique y lo corrija. Muchas gracias. Bueno, ya sé. De nada, Michelle. Acá tenemos a Michelle que nos estaba haciendo una pequeña pregunta, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces, o no sé si hay alguna otra duda o pregunta. Si gustan decirlo o escribirla en el chat, ¿verdad? Antes de que comencemos con lo que es el pequeño laboratorio que ustedes tienen acá, bueno, examen. ¿No? Muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos a comenzar. This is the listening part, right? I know that some of you have already done it. We are going to do it as fast as we can. With the listening part, in the listening, you need to at least read first the options that you have. If it will be multiple answers, or in this case, read the questions in order to give the answer, right? Como parte del listening, la recomendación siempre es, antes de empezar un examen en the listening, es leer primero las preguntas y si le dan las respuestas, leer todas las respuestas que usted tiene disponible para poder concentrarse en lo que va a escuchar. Y si solamente son preguntas, ¿verdad? Y no hay opciones de respuesta, es siempre importante leer las preguntas y concentrarse en al menos una palabra clave de esa pregunta para poder escuchar la respuesta correcta en un examen de listening, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Entonces, Open Tribe. Okay. So, please, we'll appreciate it that you can let me know if you will be able to hear the audio. Les voy a apreciar mucho si me pueden decir si van a poder escuchar el audio, ¿verdad? Let's see. Here we go. Here we go. Sí pueden escuchar. Yes, you are able to listen. Thank you. So let's listen then. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Two. In the very first one, which one is the correct one? One, two, or three?
Two, right? That's the correct one. Thank you very much. Good job. So let's listen. Two. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Okay, just 1 second. Thanks. All right, which one is the correct one? One, two, or three? Three. Okay. Three. Thank you. Let's see the last ones, right? Vamos a ver las últimas. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Okay, what about the third one? It says one, two, or three? Three. Three. Thank you. Three. Thank you. And let's listen to the last one. Four. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Okay. What about this one? Where is it, the wallet? One. Thank you. Let's see what do we have, right? There we go. All of them are correct, right? So as you are able to see, you got a good listening. Questions so far about this part? ¿Alguna pregunta acerca de esta parte? Is there any question? No, no questions, teacher. No questions. No. Good. All right. So let's go on the part B. It says the instructions, right? Complete the conversations with the possessive my, your, his, our, or her. In the number one, who would like to read it? ¿Quién gustaría leer la número uno? Me. Go ahead. This is my friend. Her name is Jennifer Miller. Okay. What it would be the possessive there? My, your, his, our, or her? Her. Her. Okay. Her. There we go. What about the number two? Who would like to read it? ¿A quién le gustaría leer la número dos? Yo, teacher. Go ahead. Jennifer is in English class. Okay. Which one it will be the possessive noun? My, your, his, our, or her? Our. Our? Okay. Thank you. What about the number three? Okay, who would like to read the number three? Here. Okay, go ahead. And what's your last name again? Yeah, okay, thank you. So it is going to be your, right? The correct pronunciation of this one is again. Again, again, again. Esa va a ser la correcta pronunciación. So let's see. All of them are correct. Any question about the possessive? Preguntas acerca de los posesivos or about this part. Is there any question or everything is fine? Everything is fine. Okay, so let's see. In the letter C, right, I have it already completed. Ya lo tengo completo, right? Here, this is what we have.
who would like to be letter A and who would like to be letter B? Two participants, right? Anyone? No one? Okay, thank you. Me. Thank you, Milena. Thank you. You are going to be B, Milena, and Marquita is going to be A. Go ahead. Okay. Thank you. Excuse me, you Miss Brown? No, I am not. She's over there. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you very much. Good participation. Muchísimas gracias. Muy buena participación. Any question about this? ¿Alguna pregunta que tengan acerca de esto con el verbo be? Teacher, en la número B, not y not. Ahí yo me parece que en esa parte salí mal porque no hallaba cuál. Ponía are, me salía mala. E incluso puse I am y tampoco, no me la tiraba en rojito. No sé si yo fue que la escribí mal o tendría que haber sido escrita tal como aquí aparece. En el caso de acá, ¿verdad? Bueno, acá solo nos dice que llenemos los espacios en blanco. Es posible que en la respuesta, pues usted acá en la respuesta tiene la opción de ponerla en contracción o la completa, como yo lo tengo acá, I am. En la cuestión de la contracción, ¿verdad? Era lo que les comentaba. Estaba viendo algunos ejercicios que aparecía esto, ¿verdad? Esto, que es como un apóstrofe. Eso, perdón, que es una especie de coma, ¿verdad? De coma. I'm sorry, de tilde. Entonces, si usted tiene una tilde, lo que pasa es de que no se lo va a tomar. Ahí le va a salir mala. Tiene que ser literalmente el apóstrofe, ¿verdad? En el caso del apóstrofe es el recto. Y pues acá en la plataforma a mí sí me toma el AL39. Entonces, si están desde una computadora, tiene que ser AL39. Y si no, hay que poner las respuestas completas. Porque de esa manera la plataforma lo aceptaría, ¿verdad? Las diferentes respuestas. En el caso de este ejercicio, acepta diferentes respuestas. Con respecto a esto, una pregunta en negación siempre va de esta manera, ¿verdad? Al negarla. Les voy a compartir algo nada más tan rápido como se me sea posible. En el caso de una pregunta, ¿verdad? Pongamos acá... Are you Miss López, por ejemplo? ¿Es usted la señorita López? Entonces, a mí me preguntan that si en efecto soy yo, voy a decir yes, I am. Yes, I am. Y si no, pues usted le dice no, I am. I am not. En el caso de las preguntas, cuando vamos a nosotros a negarle a alguien algo, en la negativa siempre lleva eso, ¿verdad? No, no soy yo, ¿verdad? Eso quiere decir no, no soy yo. Esa persona es otra, ¿verdad? Es otra persona, no es mi persona. No, no soy yo. Y ese sería el significado, pero en la negación siempre lo va a llevar. Y en medio lo que va es literalmente el sujeto de la oración, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos en ejemplo en el caso de los ejercicios de la plataforma. Es el ejemplo que tenemos acá. ¿Es usted la señora Brown? ¿La señorita Brown? No, no soy yo, ¿verdad? Ella está por allá. Entonces, acá la negación siempre va a llevar eso. Siempre lleva el no y al final el not. Y en medio lo que va es el sujeto, ¿verdad? De la oración. No sé si me explico un poco ahí. Sí. Lo que pasa, teacher, que yo me había equivocado. Yo pensaba de que la literal B era una pregunta, pero ahorita que usted le explicó más detenidamente,
la pregunta se basa a lo que está arriba. You, Mr. Brown. Entonces usted dice, I do not. Ahí dice usted que yo no soy. Entonces ahí es donde yo me equivocaba. Entonces yo pensé de que no era, era otra pregunta que no se relacionaba con la que, con la primera. Pero hoy sí ya sé. Y sin, por ejemplo, yo estoy con mi teléfono, con el teléfono recibo las clases. Entonces lo que haría yo la próxima vez es ponerlo completo, no así, porque no me la tira como rojo, me la tira en rojo, que está mala. Ah, ok. Sí, mejor escríbalo completo, ¿verdad? Hagan las formas completas si ustedes sienten que les está dando algún problema en la contracción y practiquen las contracciones solamente por escrito, ¿verdad? En un papel y lápiz, en papel y lápiz. Entonces, acá sí. Es decir, recordemos que las preguntas siempre, ¿verdad? La pregunta siempre le va a llevar el question mark. Una pregunta no puede ir sin question mark escrita, ¿verdad? Escrita. Se van a encontrar que sí, probablemente hay gente que quizás por la razón no lo escribe o porque se le olvidó o por cualquier otra cosa y que se va a entender que es una pregunta porque pues está la estructura, ¿verdad? Are you? La estructura ya nos dice que es directamente una pregunta, pero siempre, siempre una pregunta, al menos en un examen, siempre, siempre le va a aparecer en este caso el question mark, ¿verdad? El question mark. Siempre va a aparecer un question mark y por lo general esta va a ser siempre, no por lo general, ¿verdad? Sino que siempre esta va a ser la estructura de una respuesta. Okay. ¿Hay alguna otra pregunta aparte de eso? Sí, dígame. Gracias, teacher. Ya sabe. Sí, dígame, que me levanto la mano ahí. Sí, Danilo. Teacher. Sí, yo creo que allí nos habíamos confundido la mayoría. Porque estábamos leyendo mal la primera pregunta, donde dice, excuse me, are you Miss Brown? Uh-huh. Y lo mucho lo tomamos como Mr. Brown, y es Mrs. Uh-huh. Miss Brown. Entonces uh-huh. le poníamos he, le poníamos de otra forma, y no le hallábamos. Hasta que, bueno, yo hasta que revisé bien y que era Miss uh-huh. Brown. Estaba hablando de una chica, entonces sí. Ahí fue donde corregí. Y la compañera que acaba de hablar, leyó también igual, decía, excuse me, are you Mr., dijo ella, entonces uh-huh. ese era el error, por eso es que nos estábamos equivocando. Gracias, teacher. Bueno, ya sé. Lo que dice el compañero, también me pasó lo mismo, lo leí rápido y hasta después uh-huh. volví a leer y me equivoqué. Ok, ya les entiendo. Estos se llaman titles, ¿verdad? Los titles, a veces se ocupan, a veces no. Por lo general depende con quién usted esté hablando. Ahí depende de usted cómo lo va a utilizar, ¿verdad? Este es para caballero, ¿verdad? Para caballero. Casado o soltero. Este es... señorita soltera o comprometida. Este sí es una señorita completamente soltera. ¿Verdad? Y este es una señora casada. Señora casada. Después de cada uno de ellos va directamente el apellido, ¿verdad? Acá se los voy a escribir. Después de ellos va el apellido, ¿verdad? Después de cada uno de los títulos, estos, Mr., este es Mr., la M y la R, Mr., este es Miss, este también es Miss, y este es Mrs. Y ese es de la señora casada, ¿verdad? Ups, aquí me comí algo. De la señora casada. Como les comentaba, creo que en la primera clase fue en Estados Unidos, pues cuando alguien se casa, adopta directamente el nombre del esposo, ¿verdad? O de la pareja en este caso. Si la pareja tiene apellido Ramírez, por ejemplo, la persona pasa
a borrar su apellido literalmente para tomar el apellido Ramírez. Y es así como es conocida la señora Ramírez, ¿verdad? En tanto usted, digamos, no está casado, ¿verdad? Solamente está comprometido. O en el caso de la señorita, ¿verdad? En ese caso, pues ahí nosotros decimos ya el apellido de soltera, le llaman allá, ¿verdad? Digamos que es López, por ejemplo. Ahí es la señorita López. Así es como se ponen, o Miss López. Esos se llaman titles o títulos, y después de cada uno de ellos va un apellido. Espero que así sea un poco más clara la situación con respecto a ese ejercicio. ¿Verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, perfecto. Muy bien. Entonces, continuemos. ¿Ya no hay más preguntas acerca de este ejercicio? ¿No? ¿Estamos bien? Okay. I'll take that one as a yes. Let's continue and let's check this. Veamos. Alguien me pregunta si cambié la contraseña. Permítanme. Regálenme un segundo. Bueno, alguien me decían que no podían ingresar. Teacher, fui yo. Es que no pude ingresar, pero era porque tenía un problema con esto. Entonces ponía otra contraseña, entonces fue por eso, pero ya estuvo. Ok. Ah, bueno, no hay problema. Sí, en el caso de las contraseñas, ¿verdad? Eso no hay ninguna autorización para nosotros de cambiarla. Todo el tiempo es lo mismo. Y si le da algún problema, ¿verdad? Lamento mucho que... La verdad es que si estoy con ustedes, no estoy muy pendiente del teléfono, lo siento mucho. Así que cualquier cosa, igual los demás, ¿verdad? Si me hacen la caridad de ser tan amables, mire, teacher, alguien está teniendo problemas para ingresar, yo les voy a agradecer mucho. Mireya, en el caso del 4.14, no lo hemos revisado. Ya vamos a terminar lo que es el midterm y vamos a pasar a ese ejercicio directamente. No se preocupe. Okay. Thank you, Miss. You're welcome. Let's see, in the D, we got instructions, check the correct response. So if I have here, goodbye, have a nice day, what it would be my response? ¿Cuál tendría que ser mi respuesta? One, two, or three? Three. Okay. Thank you. What about the number two? See you later. One, two, or three? Two. Thank you. What about the number three? Hi, how are you? Answer, one, two, or three? One. Thank you. What about the number four? Is good evening, Beth. One. Okay. One. Thank you. Let's see. Okay, everything is correct here. Any questions so far about this one? ¿Alguna pregunta acerca de esto? These are basically responses, right? Estos son como respuestas a pequeñas situaciones cotidianas. ¿Alguna pregunta o todo bien? No questions? No. No. All right. No questions. Okay. Thank you. So if there are no questions, let's continue then. So in the letter E, we have this one instructions, complete the questions and the answers correctly. What about the number one? What it will be the correct answer? One, two, or three? Three.
thank you. Why? ¿Por qué? Because it's plural. Thank you. Good job. What about this one in the same number one, but B? Earrings. One, two, or three? Second one. Two. One, two, or three? Two. 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 Thank you. In the letter A, is it one, two, or three? Three. 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 Thank you. And then we have the letter B, one, two, or three? Two. Two? Three. Three. Yes. Okay. In the exercise three, letter A, one, two, or three? Two. Two, thank you. Two. What about in letter B? Two. 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 Thank you. So let's see, everything is all right. Questions so far about this? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Any question? No, teacher. Is there any question? No. All right. So let's continue then. Vamos a continuar entonces. Almost in the last one in the letter F, right? We got the letter F and here we need to choose and they are multiple options. In the very first one, it says that in the letter A, the question is, where are the keys? Here, which one it will be? On, next, under, in front, of? On. On, thank you. What about the number two? It says, is the CD player behind the briefcase? In the options, on, next to, under, in front, of? Next to. Thank you. What about the three, the exercise three? Where is the newspaper? And here we got the options, right? On, next to, under, in front, of? Under. Thank you. And the last one are the books, the CD player, on, next to, under? In front of. Okay. So let's see. All of them are correct. Questions about the preposition of place. Preguntas acerca de las preposiciones de lugar. No. Okay. No. Okay. Thank you for letting me know. So let's go on this one and it says instructions, complete the conversations, write the correct answers. So let's see who would like to be letter A and who would like to be letter B. ¿Quién le gustaría ser la letra A y quién le gustaría ser B? Okay. Is there any volunteer? No, no. Okay, thank you, Martita. Thank you, Ervita. So let's see. Martita, letter A, Ervita, letter B. Hiroshi. Hiroshi. Are you in Mexico from Japan? Yes, we are. Okay, yes, we are. Oh, are you from Tokyo? Okay. No, we are not. Okay. We are from Kyoto. Kyoto. Thank you very much. And there we go. Good job. Thank you for both of you. Gracias a ambas de ustedes, muy amables por participar. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? O de nueva cuenta, ¿verdad? Tenemos verbo be. ¿Alguna pregunta?
Yo, teacher, yo me tengo problemas ahorita con internet. Posiblemente usted me puede ir o no me puedo ir porque se me corta el internet, vuelve y así estoy. Pero sí, mi duda era igual que la anterior, ¿verdad? Pero como ya usted dio la explicación, ya le entendí yo de que uno se tiene que basar a hacer el adjetivo conforme a la pregunta que usted está poniendo, como Ashiro, are you it Maiko from Japón? No sé si lo pronuncié bien, Miss. Japón. Japón. Pero ahí, conforme a eso, no, vamos a ir relacionando para poner where are, ¿verdad? Conforme a la pregunta que usted nos pone desde el principio, en la conversación. Sí, en este caso, ¿verdad? Cuando el ejercicio es una conversación, nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? ¿Cómo va la conversación prácticamente? Es de seguir cómo la conversación está, el flow de la conversación, ¿verdad? Por decirlo así, ¿cómo va? En realidad, por lo general, los ejercicios así para completar son conversaciones. Para que ustedes puedan identificar una conversación, acá pues en el número dice conversation, ¿verdad? En el número 1 le dice conversación. Y siempre van a encontrar con letra A y con letra B por lo general en los ejercicios, ¿verdad? Esa es otra manera en la que ustedes pueden identificar una conversación. Así sería. Entonces, ahí en esta clase de ejercicios, en plataforma, por lo general, siempre van a ser conversaciones, ¿verdad? Gracias. Hay que fijarse. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Nadie más? Ya acerca del examen. Diga. ¿Hasta cuándo tenemos para hacerlo? Para serles honesta, ¿verdad? Lo que se esperaba que avanzaran es que para este punto ya tuvieran hecho el examen el día de hoy. Sí, toda la parte 1, 2 y 3 de lo que es la plataforma más el examen. Eso no significa que no lo puede hacer, ¿verdad? Sí lo pueden hacer, pero en realidad para que puedan ir todos sobre una misma correlación y no quedarse pues atrás, es bueno que lo hagan siempre antes o durante la semana, ¿verdad? Para esta semana se supone, ¿verdad? O lo ideal es que ustedes tengan el 50% como mínimo de la sesión número 4, ¿verdad? Entonces, eso sería según calendario, pero como les digo, no es que se vaya a cerrar la plataforma, ustedes lo pueden contestar hoy, más noche, mañana, siguiente día y así sucesivamente, solo que uno se va atrasando un poco, ¿verdad? Uno le digo, no yo, ¿verdad? Sino que uno en la cuestión de estar haciendo los ejercicios o por cualquier otra situación, por algo de motivo, ¿verdad? A veces pasan cosas y no alcanzamos a terminar. Entonces, si ustedes tienen tiempo disponible, háganlo. Por eso siempre les digo, avancen lo más que puedan, ¿verdad? Avancen lo más que puedan. Ah, ok. Gracias, teacher. Bueno. ¿Vamos a ver alguna otra pregunta o duda? Mis estimados, ¿no? No. Ok. Si no hay dudas ni preguntas, vamos a continuar. Ok. Continuamos entonces en el literal H, ¿verdad? Que ya es el último. And it says, complete the conversations with the WH questions by selecting the correct questions. In the number one, which one are we going to select? It says, oh, he's a new student. Which one? Who's that? Yeah. Where is he from? What's his Who's name? That? Who's that? Who's that? Thank you. In the B, it says, I think his name is Shane Q. Which one it will be? Who's that? Where's he? What's his name? What's his name? Thank you. He's from China. Which one it will be? One, two, or three? Three. Where's he from? Right? Where's he from? And there we go, right? It's correct.
questions about the WH questions. Preguntas acerca de las preguntas WH. ¿Una pregunta? ¿No? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Oh, ok. Si está todo bien, pues en esta parte termina su midterm, ¿verdad? Que es el examen de media de curso con respecto a lo que es las sesiones 1, 2 y 3. No sé si tienen alguna duda, pregunta con respecto a eso. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Muy bien. Si no hay dudas ni preguntas, pasamos a esta parte de la sesión 4 que alguien me decía, el ejercicio 4.14. Este es el ejercicio con respecto a acá, dice, look at the image below and answer the questions with short answers. Aquí él está diciendo que tiene que dar respuestas cortas con respecto a la imagen que tenemos. La imagen yo sé que es un poquito, pues, blurry. Y en realidad la chaqueta, ¿verdad? No se ve light green, sino que se ve como un green un poquito más just dark. Se ve un poquito más oscuro el green. But in reality it's a light green, right? En realidad es una light green. Este, acá no sé cuál iba a ser la respuesta, la pregunta en específico, Mireya, con respecto a este ejercicio. Usted me indica. Okay. Eran las dos primeras. Yo las había puesto negativas. La primera la había puesto negativa. Y yo creo que el puntito quizás le faltaba. Porque también intenté con yes, yes. Sí, en algunas fíjense que necesita el puntito para poderlo trabajar. ¿Por qué? I don't know. It's the way that it is. Es en la manera en la que está esto, ¿verdad? Entonces, déjenme ver si quitándolo, porque la verdad es de que quitándolo también lo debería de agarrar o tener. No, pues no lo necesito. En esta, en la primera, sí necesita el puntito, ¿verdad? Para que nos salga correcta. Entonces, acá yo sé que la chaqueta se ve un poco más oscura, ¿verdad? Y pues Nick no está llevando lo que son sunglasses, sino que lleva glasses, ¿verdad? El niñito ahí. Así que en la primera sí necesita un puntito para poderse trabajar. Y yo sé que la chaqueta no se mira light blue, sino que se mira dark, dark green en lugar de light green, ¿verdad? Pero sí es un sí acá en esta. Solamente esas eran de acá. Sí, solo es. Okay. Bueno, ya sabe. Muy bien, hemos terminado esta parte. Pregunta so far about the midterm. ¿Alguna pregunta del midterm? Un segundo. ¿Preguntas con respecto al midterm? ¿O no, no hay preguntas? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿No questions? No. Ok. No. So let's continue then. Entonces vamos a continuar. Les voy a compartir lo que es la pantalla en la presentación. Where did we stop yesterday? ¿Dónde nos paramos ayer? Bueno. Ok. ¿A dónde? ¿Nos paramos en esta conversación? ¿Is a disaster? ¿O we were studying the clothes? Estuvimos estudiando la ropa, ¿verdad? En la ropa nos quedamos. En la ropa. Ok, so, fíjense que alguien me decía en el chat, tildes, inglés no lleva tildaciones, ¿verdad? En inglés no tenemos tildes, ¿verdad? Sí, yo se las mando con gusto. En inglés no tenemos tildes, en inglés solamente existe el apóstrofe, ¿verdad? No tildamos,
ellos lo que tienen es estrés, se llama estrés a la mayor fuerza de voz en las palabras, en donde están ubicadas, pero no hay tildes, ¿verdad? Como nosotros en el español, que tenemos acento grave, acento esdrújulo, etcétera, ¿verdad? No lo tenemos, acá solo tenemos apóstrofes y mayores fuerzas de voz, que es el estrés de la palabra. Así que el apóstrofe, siempre el apóstrofe, ¿verdad? No va inclinado, sino que va recto, ¿verdad? Va de manera recta. Así que veamos acá con la ropa. I'm going to repeat it twice. You might repeat it in this case after me. This one is shirt, 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 tie, 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 belt, 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 jacket, 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 pants, pants, suit, suit, shoes, shoes, coat, coat, raincoat, raincoat, dress, 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 hat, 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 gloves, 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 boots, 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 sweater, 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 t-shirt, t-shirt, cap, 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 shorts, 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 socks, 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 sneakers, sneakers, swimsuits, swimsuits, pajamas, pajamas. Any question about this? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Is there any question? ¿Puede volver a pronunciar el, ¿cómo se llama? Cut, cut, no sé si se dice. El, ¿acá o acá? La chaqueta. En los, para trabajo. El que lleva el señor ahí. Coat, 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 coat. Coat, coat, coat. Ok. ¿Así está bien? Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Yes, teacher. Diga. En la figura donde está el con short, usted dice sneakers. Uh-huh. Sneakers, la diferencia entre sneaker y shoes. Oh, en el caso de los sneakers, esos son los deportivos, lo que nosotros llamamos tenis, ¿verdad? Es lo que se le llama tenis. En realidad, la traducción real es zapato deportivo, ¿verdad? Ese es el sneaker. Y los shoes, literalmente, son pues aquellos zapatos casuales, realmente. Los zapatos casuales o los de ilustrar, ¿verdad? Eso sería. Ah, okay, teacher, thank you. You're welcome. Teacher, la señorita, diga, lleva unos high heels. Uh-huh. Pero si no llevara eso, cómo se llamaría lo que lleva? Digo, hay zapatos que no tienen tacones. Ah, esas son las flats. También. Son las flats. 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 Y así como se escucha. ¿Cómo lo puede escribir en el chat, por favor? Sí. Perdón. Gracias. Bueno. Thank you. You're welcome. Ok, esas son las flats. Flats, ¿verdad? Así se llaman los pachitos. Teacher, suit, diga, is only for men. El suit. No, realmente el suit puede ser un suit con una skirt, lo que ella lleva puesto, ¿verdad? Puede ser la falda y la chaqueta, o de igualmente para las mujeres, ¿verdad? Hay pantalón y chaqueta, entonces eso es un suit también. No necesariamente es un para caballeros, ¿verdad? Es un suit también, pero para mujeres. Teacher,
Okay, thanks. You're welcome. ¿Alguien más? Okay. T-shirt is smart for camiseta. T-shirt. T-shirt, sí, es directamente para, diga, perdón. Sorry, shirt is more for formal, it's more formal. And t-shirt is like camiseta. Yes, that's correct. Mm-hmm. Thanks. Es la camiseta, ¿verdad? T-shirt y la gorra es cap. Cap, 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 cap. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? Teacher, yes, teacher. Can be repeat. Teacher, disculpe, ¿y dónde están los trajes de baño? ¿Cómo es que se pronuncia? Okay. Ya voy con esa. También alguien más me estaba hablando y creo que era Martita. Dígame, Martita. Yes, teacher, excuse me. ¿Puede repetirme cómo se pronuncia falda? Skirt. Por favor. Skirt. Skirt. Yeah. Skirt. Yeah. Skirt. Yes. Y este es swim suits. Swim suits. Swim suits. Swim suits. En los trajes de baño es el swimsuit, right? And the other one is the skirt. Skirt, la falda. ¿Alguien más? Is there someone else or everything is fine there? ¿O estamos bien hasta ahí? All right, so I'm gonna take the silence as a yes, right? Voy a tomar ese silencio como un just. Here we have a little bit of colors. Aquí tenemos algo de colores, right? So I'm going to repeat the colors for you. You might repeat it after me. This one is red, 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 pink, 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 orange, 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 yellow, 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 light green, light green, light green, 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 dark green, dark green, light blue, light blue, 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 dark blue, dark blue, purple, 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 white, 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 dark gray, brown, brown, light gray, beige, 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 dark brown, gray, gray, light brown, and black. Questions about the colors, or everything is fine? ¿Preguntas acerca de los colores o estamos bien hasta ahí? La pronuncia de light, así es, light, light. 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 Light, yes, light. Thank you. You're welcome. Teacher, is correct. Light black. Light black. Nunca he escuchado de un color negro como ligerito, ¿verdad? O menos negro que lo demás. La verdad es de que nunca lo he escuchado. Puede que sea aceptable, to be honest, but I haven't heard anything about that in my whole career, right, in English. Nunca he escuchado algo así en toda mi carrera del inglés. Por lo general, el negro es un color negro y es nada más negro. Hola, teacher, pero sí existe el light black porque donde yo trabajo es una imprenta y se ocupa en una combinación de colores con el cual le da firmeza. Para que le quede el color más fuerte, más firme. Ok. Bueno, si en dado caso fuera así, ¿verdad? Como nos comentaba Magali, en una imprenta
es posible que en diferentes áreas, ¿verdad?, donde trabajen con colores o pigmentos, sí exista algo como un light black. Honestamente, es the first time that I heard. Es la primera vez que lo escucho, ¿verdad? Entonces, hay uno también que se llama photo black también. O sea, son varias combinaciones que se hacen cuando se imprimen con tonel, que son colores más fuertes o más vivos, para que una impresión quede así como que fuera real. Oh, entiendo. Entonces, si fuera... Okay. Si fuera de esa manera, ¿verdad? Pues es posible que en algunas combinaciones de colores, pues dependiendo del área donde se trabaje, puede que hayan combinaciones de negro, como nos comenta Magali, que es para darle firmeza a los colores o que el color se vea más vivo. Más sin embargo, como les comento, es la primera vez que yo escucho un light black, porque, bueno, en la teoría del color, ¿verdad?, solo existe el negro, negro tal cual. Entonces, es como hay personas que se tiñen el cabello y dicen que negro azulado, ¿verdad? Entonces, es algo que, eso sí ya lo había escuchado, pero el light black no. Entonces, si es así, puede que sea utilizado en otras áreas, ¿verdad?, de producción de diferentes cosas. Como les digo, es la primera vez que lo escucho y ahora ya lo sé. Gracias por eso. Gracias, teacher. You're welcome. So let's see, here we have, what are your favorite colors, right? Tenemos acá la pregunta, ¿cuáles son sus colores favoritos? What are your favorite colors, or what is your favorite color? So tell me, what is your favorite color? A ver, cuéntame, ¿cuáles son sus colores o su color favorito? El blue. Okay. My favorite color, así tendría que ser la respuesta. My favorite color is blue. My favorite color is blue. Is blue. Okay, thank you. Who else? Teacher, I have a question. Excuse me. Go ahead. ¿Cómo sería el turquesa? ¿Cómo se diría? No sé, aquel que es, que no es ni azul, ni es no es ni blue, ni light blue. Ah, it says Turkish. No sé si... Turkish. 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 Escribirlo, por favor. Sí, yo se lo escribo ahorita en el chat, pues no soy muy segura del spelling on it. Okay. So let's see. Who else about the favorite colors? ¿Qué más acerca de los colores favoritos? Well, my favorite color is this. Oh, Turkish. Sí. Turkish. Yes. Okay. And beige. Turkish. Okay. And beige. Okay. Who else? ¿Quién más? My favorite color is red and black. Red and black. Okay. Who else? ¿Quién más? My favorite color is pink. Your favorite color is pink. Okay. Who else has any other favorite color? Okay. The Turkish as well. Turkish. Turkish, right? Turkish or Turkish. Okay. Who else? ¿Quién más? My favorite color is dark blue. Dark blue, okay. The dark blue. ¿Alguien más a quien le gustaría participar? My favorite color is black and green. Black and green, okay. Black and green. Thank you very much for the ones who participated, right? And just before that we go, let's have this as a conversation. Who would like to be Pat and who would like to be Julie? ¿A quién le gustaría ser Pat y a quién le gustaría ser Julie? ¿Alguien? Okay. Thank you, Marquita. Who else? Thank you, Magali. So Marquita is going to be Pat and Magali is going to be Julie. Go ahead. Wait, our clothes are dry. What is my new blues? What color is it? It's white.
It's white. Here's Hell's blue Hauser. It's yours. No, it is not mine. White. It is mine. It's a disaster. Oh no, your clothes are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whoa's jeans are red. Oh, they red. My name is Son. Okay, thank you very much. Good participation. Buen trabajo. Bien hecho la participación. Let's see, right? This one is cloth. 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 La correcta pronunciación, ¿verdad? Es cloth. Y con la S tienen que exagerarla. Cloth. 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 Esto es dry. 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 Esto es blouse, ¿verdad? Blouse. 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 No. La pronunciación de acá es it's white. It's white, right? Esta es here's. Here's. Here's a light blue blouse. Light blue blouse. Light blue blouse, right? This one is mine. 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 Esto es wait. 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 And then we got clothes once again, light blue. Here's the problem, is this blue jeans, whose, 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 right? And they're mine, they're mine, they're mine. Okay, so since we have already touched a little bit of the pronunciation question so far about the vocabulary, ¿alguna pregunta del vocabulario? Before that we go. Sí, entonces sería en cloth, la S sonaría como una Z, ¿verdad? Cloth, sí, cloth, cloth, cloth. Cloth. ¿Alguien más? Ok. If you agree, we are going to continue. Go ahead. Me quedó una duda con respecto a cuando respondo de mi color favorito. Digo, my favorite color is black. Pero si voy a decir dos colores, digo, my favorite color is black and blue. O tengo que usar el are. Ok. ¿Cuántos colores tiene? Si voy a decir que son dos colores favoritos o dos más. Entonces, ¿es un singular o un plural? Sí, es un plural. Correcto. ¿Y con los plurales cuál vamos a utilizar? ¿Is or are? Are. Correcto, correcto. Entonces, todo lo que usted tenga plural, usted debe de utilizar el are, ¿verdad? Es are. Si usted tiene dos o más, siempre va a ser are, siempre va a ser plural. Ahí en este caso con lo que es el singular is, en ese solamente es uno, ¿verdad? Uno y no hay más. Pero si usted quiere decirme que le gustan dos colores, ahí tiene que utilizar are. Siempre cuando tenga plurales, siempre va a llevar el are. Y el favorite lo va a decir favorites. Favorites. Porque ahí sería, ya no sería favorito, sino que favoritos, ¿verdad? Favorites. Favorite colors, ¿right? Y si usted se fija también los colors, van en este caso, ya no dice color, dice colors. Entonces esos ya son plurales. Todo lo que usted tenga de dos en adelante, tiene que pluralizarme casi todo. Ok, teacher, thank you. You're welcome. So we are going to touch and continue tomorrow, right? I hope you have a wonderful night. We will see us tomorrow. That is going to be the last day. So have a wonderful and blessed rest of your night. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye-bye for now. Bye-bye.